Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 14, que corresponde a semana número 3. Es un gusto poderlos tener acá nuevamente. Ya el día de mañana estamos finalizando ya con lo que sería semana 3. Recuérdense que vamos a iniciar ya lo que es nuestra última semana. Ya la próxima semana, el día jueves, está finalizando el curso. Quiero decirles que si el día jueves estamos finalizando, eso quiere decir que ustedes van a tener el día viernes y el día sábado para poder, si no han finalizado con todo el material que se encuentra en el aula virtual, poderlo hacer en este caso, pues el fin de semana. De lo contrario, toda la información que se encuentra acá, ustedes ya el día lunes ya no la van a poder visualizar, porque el administrador cierra el curso para ustedes, entonces ya no les permite poder ingresar a lo que es la plataforma. Quiero invitarlos que desde ya empiecen a descargar todo el material que ustedes han visualizado y que puede ser descargado como son las plantillas que se encuentran en el material de apoyo. Ahí, además de los videos, en la parte de abajo está para que ustedes puedan ir descargando todo el material que se encuentra ahí. Eso les va a ayudar mucho para que el día de mañana, si a ustedes se les ha olvidado algo o quieren apoyar a un compañero con ejercicios sobre algo que ustedes quieran explicarles, de esa manera les va a ayudar mucho a que ustedes puedan tener esas plantillas. Todas esas plantillas ustedes las van a poder, en este caso, descargar. Pero si ustedes no lo hacen entre esta semana y la próxima, ya no van a poder visualizar ni poder descargar nada de toda la información. Lo único que van a poder ver siempre son todos los videos porque esos se han subido a YouTube. Y aunque no puedan ingresar al aula virtual y visualizarlos como se encuentran, ustedes pueden ir a la URL que les enviaron por medio del correo electrónico. Y ahí se encuentra el enlace que los lleva a lo que es YouTube. Y ahí ustedes van a poder ver todas las sesiones que hemos tenido hasta el momento. Entonces los invito a cada uno de ustedes a que puedan revisar. Si ustedes no visualizan los videos por medio de YouTube, entonces escríbanos en el grupo de WhatsApp. Ahí estamos para poderlos, en este caso, apoyar. Muy bien, miren, ahora vamos a iniciar el tema de lista de validaciones. Este tema va a tener una continuación el día de mañana. Entonces lo vamos a ver en dos partes diferentes. La parte que me corresponde a mí en Excel básico es poderles explicar las diferentes formas en las cuales nosotros podemos crear una validación dentro de lo que serían las celdas o el rango de celda que nosotros seleccionamos. Pero quiero mencionarles que validación tal vez va más allá porque podemos trabajar en este caso con funciones dentro de la validación para obtener un resultado. Entonces, quiero decirles desde ya que cuando ustedes pasen a Excel intermedio, este tema lo van a volver a ver, pero ya no lo van a ver de la forma que se los estoy explicando en este momento o como se los voy a explicar en este momento, sino que ya lo van a ver de una forma más avanzada. Entonces, es importante que les quede claro. Porque cuando ya se vayan a Excel intermedio, que espero que se vaya todo el grupo, ustedes puedan ver una diferencia cuando ya nosotros trabajamos dentro de validación lo que serían funciones. En mi caso, el día de mañana les voy a explicar cómo poder trabajar operadores aritméticos, que igualmente, pues nosotros podemos trabajarlo de esa manera. Pero ya en Excel intermedio, pues ustedes ya lo van a ver con funciones condicionales, los cuales les va a ayudar a poder crear una validación más avanzada dentro de lo que serían las celdas de Excel. Muy bien, miren, voy a compartir nuevamente mi presentación y voy a pasar lista en este momento. Lo dejo acá ingresar. Ahí me veo muy pequeño el cuadro. Gilberto Antonio Álvarez. Presente, ingeniero. Muy amable, gracias Gilberto. Jennifer Madaí Reyes. Ingrid Yvette Guzmán. Sonia Paola Durán. Erika Stephanie Cabrera.
Carmen Linares Cibrián. Ahorita, Buenas noches, presente. gracias. Así, y quiero ver quién me han colocado acá en el chat. Jennifer Reyes. Ahorita, Jennifer, permítame que no había visto. Ahora sí. Ivania Jovel García. Gracias. Ivania Jenny Ivette Núñez. Mauricio Rafael Rivera. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Félix Antonio Palma. Jaime Nelson González. Presente. Gracias. Gerson Adonai Barahona. Xiomara Georgina Díaz. Presente. Gracias. Félix Benjamín Aguilar. Presente. Gracias. Jennifer Michelle Cortés y Rafael Ernesto Avilés. Muy bien. Pero no tengo nueve participantes. Hace falta una persona. Creo que con Petronilla. Sí. Alguien me tiene activado el micrófono. Ahorita lo silencio. Ya lo encontré. Muy bien. Les mencionaba que ya nos encontramos en la sesión número 14. Como siempre voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar, en este caso espero desarrollar de 2 a 3 ejercicios este día para mañana complementarles con otros ejercicios para que ustedes vean las diferentes formas en las cuales nosotros podemos trabajar validación y por último lo que es el foro de preguntas y cierre. Recuérdense que este día al inicio les iba a explicar las formas en las cuales nosotros podíamos trabajar series de relleno. ¿Se recuerdan que les dije que les iba a explicar antes de iniciar la clase? ¿Alguien me había levantado la mano? No. Yo vi que alguien me levantó la mano. Muy bien. Entonces, voy a presentar el objetivo. El objetivo general de sesión. Sí, dígame, Michelle. Dígame, Michelle. Ah, muy bien. Acá le coloco ya la asistencia porque no la tengo. Gracias. Muy bien. Entonces, les presento el objetivo general de sesión: lograr que los estudiantes utilicen la lista de validaciones de datos para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas en Excel. Saben ustedes que cuando nosotros trabajamos una validación, y acá ya voy a empezar a explicarles un poco, que dentro de una programación de un sistema en el cual nosotros trabajamos, ya sea de banco, en este caso del programa que utilizan las cajeras de los súperes, todos ellos dependen también de un sistema en el cual nosotros podemos trabajar desde Excel. Entonces, ¿qué es una validación? Una validación es restringir aquellas celdas en las cuales nosotros no queramos que haya algún error. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros
En este caso, miren, vamos, por ejemplo, a un banco y ya han pasado más de las 3:30. Ustedes se dan cuenta que aunque nosotros queramos pagar un recibo, no nos los aceptan. Y entonces viene la muchacha y nos dice, fíjese que ya no me permite el sistema poder cobrar. Y nosotros decimos, no, eso es mentira. Ella no lo quiere hacer. Y no es así. En ese programa existe una validación que no le permite después de un horario poderlo hacer. ¿Por qué? Porque si yo no restringo, yo le estoy permitiendo a la cajera que aunque hayan pasado las 3:30, y si ella, la persona que está atendiendo, es su amigo, su hermano, su familiar, lo va a hacer. Entonces, para que eso no suceda, lo que se hace es una restricción para que ese proceso no pase. Aunque ella quiera realizarlo, no va a poder en este caso trabajar. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros validamos? Nosotros automáticamente nos olvidamos de lo que hemos entregado porque la persona va a identificar que dentro de esas celdas solamente puede colocar esos datos que nosotros estamos pidiendo. Y es por eso, miren, que yo les voy a enseñar los errores que me cometen cuando me están validando, creyendo que ya han creado una validación. Solamente me crean la primera pestaña y se olvidan de la pestaña 2 y 3 que se encuentra dentro del cuadro. Entonces, vamos a ir trabajando paso a paso para que ustedes vayan viendo los errores que podemos cometer. Al final consideran que me están validando, pero al crear solamente la validación sin ninguna información adicional, yo no sé qué ha creado la persona. Y entonces, ¿qué pasa? Que vamos a procesos, porque entonces esa persona me tiene que consultar por qué cuando está colocando la información no pasa. Y entonces, si yo no coloco la restricción completa dentro de esa celda o dentro de ese rango, estoy permitiendo a dar confusión a la validación que yo estoy entregando. Muy bien, miren, me voy a quedar acá con lo que sería el inicio del tema de este día, que siempre les explico. Antes de pasar en este caso a la parte de la teoría, voy a compartirles en este momento el libro de Excel. Y rápidamente quiero comentarles con lo que nos quedamos el día de ayer. Les decía que hay diferentes formas en las cuales nosotros podemos aplicar lo que sería una serie de relleno. Ya les mencionaba el día de ayer que todo lo que hicimos, ya sea hacer de relleno de números, de múltiplos, de espacios, descendentes, días de la semana, en este caso los meses, el año, un calendario, o en este caso las fechas de un calendario, horas, colocar en este caso ya series de rellenos avanzadas en las cuales yo las creo para poderlas tener dentro de mi libro. Quiero mencionarles, miren, que dentro, en este caso, del formato que tenemos de Excel, hay otra forma de poderlo hacer de dos formas diferentes. Comienzo con la primera, que es la que la mayoría en este caso conoce. Si yo en este momento, miren, hago una selección y me voy a ir hasta la fila número 41, estando en la pestaña de inicio, esta sería la segunda forma que les quiero mostrar. Y yo me voy al grupo modificar, yo tengo rellenar. Y dentro de rellenar yo tengo series. Y acá, miren, en series, yo le puedo decir, en este caso Excel, recuérdense que me está creando lo que serían columnas. Entonces, ¿qué le voy a decir acá? Yo le voy a decir que quiero un incremento hasta el número, puedo ponerle 500. Pero él, según la selección que yo haya realizado, independientemente del número que yo coloque acá, al darle a aceptar, automáticamente, aunque yo le coloque 1000, no le puedo colocar menos, pero sí puedo colocarle los valores que yo quiero. Al final, lo que va a hacer es que automáticamente va a llegar hasta la fila donde yo he seleccionado, porque yo tengo una selección hasta donde yo quiero, y automáticamente, miren, él lo va a crear. Y para todas las acciones que yo tengo acá, él igual va a realizar en este caso la misma acción. Pero si ustedes ven, cuando abrí este recuadro que ustedes están observando, unidad de tiempo no se activó. Porque recuérdense que él, media vez yo ya tenga un valor ingresado, él ya sabe qué es lo que yo necesito como usted. Ahora bien, miren, acá tenemos las mismas opciones que me daban con clic derecho.
fecha, o sea que me cuenta del 1 como que fuera de lunes a domingo, días laborales de lunes a viernes en fecha, también lo puede hacer en días de la semana, en este caso igual abreviado si es de esa manera que nosotros lo queremos trabajar. Quiero que vean que igualmente puedo tener mes y puedo tener en este caso año. O sea, las cuatro formas que les enseñé el día de ayer, seleccionando con clic derecho hacia abajo, igualmente yo lo puedo trabajar acá. ¿Y qué hace Excel? Automáticamente realizarme el relleno hasta la fila en el cual yo quiero, en este caso, trabajar y crearme según la condición que yo le coloque acá. Entonces, hay muchos usuarios que se me acostumbran mucho solamente con clic izquierdo o clic derecho, pero igualmente nosotros tenemos otras formas en las cuales nosotros podemos colocar en este caso lo que sería información. Quiero que vean acá, voy a retomar, no voy a hacer de esa manera, voy a retomar acá un formato, vamos a ver si me sale acá de esta manera. Yo puedo trabajar, miren, lo que sería series. Entonces yo le voy a decir que quiero trabajar en columna y yo puedo en este caso pedirle que el incremento sea hasta 100, por ejemplo. Y al darle aceptar, se recuerdan que el día de ayer yo les dije, para las primeras opciones que tenemos, debemos de desplazarnos hacia abajo para que Excel comprenda y entienda que yo estoy creando una serie hasta la fila que yo quiero. Pero vean la forma que les estoy explicando de esta manera, miren. No debo de seleccionar, sino que solamente colocar y decirle a Excel primero que la información la necesito en columna y segundo, que él haga el incremento hasta donde el número que yo le coloque. Es muy diferente a la acción que acabo de hacer porque primero yo he seleccionado las celdas y entonces él debe de cumplirlo aunque yo le coloque el número 500, pero ahora no. Ahora yo coloco un valor, él me entiende que estoy creando una serie y automáticamente él está llegando hasta el valor que en este caso yo estoy colocando. ¿Tienen alguna consulta de esto que les acabo de explicar o ha quedado claro? Hola. Todo claro. Todo claro. Muy bien. Entonces, esta sería, miren, la segunda forma en la cual nosotros, me dice Ivania que me escucha suave, los demás igual me escuchan suave. Hola. Yo la escucho bien. Yo igual. Ivania, puede darle volumen, puede suceder que eso sea. Entre más bajo el volumen que tengamos, nos escuchamos un poco más lejos, más yo que tengo acá el micrófono a la par. Ahorita, Jenny, permítanme, voy a buscarla acá. No sé que se me olvide. Sí. Gracias. Gerson Alnay. Sí, ya lo tenía acá. Yo creo que ya los tengo acá. Muy bien, miren. Entonces, esta sería la segunda forma en la cual nosotros podemos crear. Voy a ir un poco más rápido. ¿Qué pasa si ahora dejo a un lado el mouse? Vean, por favor, miren, acá me voy a colocar en la celda E1. Y entonces ahora con Shift y teclas cursoras, en este caso hacia abajo, yo voy a crear selección. Todo lo que haga en este momento, igualmente de la forma en la acción, en este caso que quiera crear, Excel me va a cumplir la acción que yo quiera. Y entonces, esta es mi forma favorita para poder crearse. Créanme que esta me ha ayudado mucho a seguir trabajando la parte de combinaciones de teclas dentro de Excel. Podría decirles que yo me puedo muchos tipos de combinaciones que me han ayudado a olvidarme del mouse y poder ir aprendiendo. Yo sé que la parte del programador o las personas que son programadoras se les facilita mucho el aprendizaje de lo que son, en este caso, combinaciones. Pero yo quiero meterlos un poco a ustedes en eso.
aquí dentro de Excel hay muchas, miren, yo cada día aprendo más combinaciones y me encanta cuando alguien viene y me dice una nueva combinación que tal vez no sabía y ahí la voy anotando en un cuaderno para írmelas aprendiendo e irlas trabajando. Igualmente quiero invitarlos a ustedes para que puedan visualizar que no solamente existe una forma, yo nunca le voy a enseñar solamente un método, siempre voy a tratar de enseñarles los que yo me puedo, los que me han funcionado para poderlo hacer de la mejor manera. Entonces, ahora que ya tengo seleccionado con la tecla, en este caso, de las combinaciones de tecla, yo he mantenido en este caso la acción para que al desplazarse se me haga la selección con las teclas de cursor. Ahora bien, tengo mi tecla mágica que ya les había dicho a ustedes al inicio, que es la tecla, en este caso, de Alt. Alt me ayuda a que en la parte superior de mi cinta de opciones, en mis pestañas y en mi barra de acceso rápido, aparezcan valores numéricos y letras. Quiere decir que si yo me quiero ir para inicio, debo de presionar la letra O. Si yo me voy a ir a rellenar, voy a presionar la letra GE. Y en este caso, si yo quiero ir a serie, voy a presionar la letra S. Si ustedes ven acá, miren, yo tengo 1, voy a llegar, por ejemplo, hasta 45. Y cuando dé enter automáticamente, la misma acción que hice con el mouse, puedo también trabajarlo con lo que sería nuestro teclado. Automáticamente voy creando la selección, independientemente de cualquiera de todos los rellenos que tengo acá. Lo importante es que entre más ustedes realicen la acción, lo van a ir aprendiendo más rápido. Y así sucesivamente ustedes lo pueden hacer de la forma que ustedes quieran. Igualmente, cuando coloqué un valor, yo me puedo realizar también la acción que es de la forma que más lo trabajo, presionando en este caso Alt y yéndome a la combinación de teclas, que en este caso sería O, G, S, para poder crear cada uno de los rellenos que yo deseo. Siempre y cuando nosotros aprendamos a ir realizando esas acciones e irnos olvidando un poco del mouse, créanme que van a seguir aprendiendo más y más combinaciones que nos ayudan o nos facilitan a trabajar en este caso dentro de Excel. Muy bien, Rafael, no se preocupe. Gracias por estar acá. Entonces, estas serían las diferentes formas. Creo que estas son las diferentes formas en las cuales nosotros podemos crear series de relleno. Entonces, hago una pausa acá ya en compartirles lo que es este libro de Excel. Ah, bueno. Antes que se me olvide, quiero mencionarles que ayer fui creando serie por columna, pero usted olvídese de esas acciones. Si, por ejemplo, yo tengo acá valores en los cuales yo voy a crear múltiplos, yo voy a seleccionar, en este caso, el rango, siempre que corresponda a una misma fila. Y entonces no me vaya a estar haciendo uno por uno. Independientemente si son abreviados, si es completo, usted puede ir creando la serie. Todo va a depender, en este caso, miren, de las columnas que lleve en la misma acción de serie que queremos crear para obtener. Por ejemplo, acá son diferentes, entonces sí debe de ir uno por uno. Pero cuando nosotros tenemos series, en este caso que depende de una sola columna o de, perdón, de dos filas o de una sola fila, al desplazarme hacia abajo, automáticamente me va a dar todo. Yo el día de ayer lo hice uno por uno para irles mostrando las diferentes formas. Pero acá ustedes, si son dos celdas que ustedes tienen para poder crear y en ellas han completado de 8 a 9 columnas para realizar, entonces seleccióneme todo y arrastre para abajo que él va a crear la serie. Recuérdense que cada celda es independiente y aunque yo seleccione un rango, y aunque desplace hacia abajo con cruz blanca, perdón, con cruz negra de una sola vez, la acción va a ser para todo. Entonces, el día de ayer lo expliqué paso a paso, pero ahora también quería mencionarles que lo podemos hacer de una sola vez la serie cuando ya tenemos, en este caso, experiencia de poder trabajar. Muy bien, ahora sí, nuevamente les comparto. No sé si tienen alguna pregunta de las últimas acciones que hice. Oh, claro. No, todo bien. Muy bien, gracias.
Muy bien, miren, vamos a hablar de la parte de validación de datos. Ya les hice un pequeño resumen colocándoles o poniéndoles ejemplos en los cuales nosotros necesitamos, en este caso, una validación dentro de Excel. Quiero mencionarles acá, miren, dentro de la información para poder aplicar una validación. Dice que las validaciones es una herramienta que Microsoft Excel proporciona para evitar la introducción de datos erróneos en una tabla de datos. Voy a iniciar con un primer caso práctico. Quiero llevármelos ahorita en mi presentación, paso a paso, para que ustedes vean cómo podemos ir construyendo una validación y después lo vamos a hacer ya como ejercicio. Cuando nosotros creamos una validación de datos, debemos de irnos a la pestaña de datos. Dentro de ella, miren, se encuentra lo que sería el grupo de herramientas de datos y dentro de él se encuentra lo que sería validación de datos. Dentro de esta ventana que se nos abre, nosotros tenemos tres pestañas. Tenemos la configuración donde se encuentran todas las validaciones que nosotros podemos hacer dentro de Excel, que al final tenemos las personalizadas, donde podemos incluir operadores aritméticos, operadores lógicos y en este caso funciones. Podemos crear funciones, en este caso aritméticas, y podemos crear en este caso funciones lógicas. Además de eso, tenemos el mensaje de entrada, donde nosotros debemos de proporcionar una información clara y precisa de la validación que nosotros estamos realizando dentro de esa selección de celda. Y además de eso, tenemos el mensaje de error. Cuando nosotros creamos una validación de datos, lo primero que debemos de hacer es seleccionar las celdas las cuales van a tener la validación de datos. Dice acá, miren, en la teoría, que la validación es una herramienta que Microsoft Excel proporciona para evitar la introducción de datos erróneos en una tabla de datos. No quiero decirles que debemos de desconfiar de las personas y saber que nos van a colocar la información que nosotros necesitamos. Quiero mejor que ustedes, antes de entregar un libro y saber que ahí requieren una información bastante importante, puedan validar para que las personas no cometan el error de ir colocando información que no requerimos. Al final debemos de confiar que en las personas que están colocando la información sea bastante válida. Y para no estar yendo a revisar lo que han hecho, podemos crear una validación para que no se cometa error dentro de ese rango de cero. Ahora bien, miren, nosotros tenemos en la ventana, y les mencionaba que tenemos configuración, tenemos mensaje de entrada y mensaje de error. Dentro de las validaciones nos permite una validación de fecha, en la cual una fecha puede ser entre una de inicio y una de final. Puede ser de 2 días, de una semana, de un día, de un mes, de medio mes, de 15 días, de un año, de 2 años. Acá la información que en este caso usted va a ir procesando, usted puede crear una validación en este caso de fecha. Cuando ya coloco la información que requiero, yo tengo en este caso el mensaje de entrada. El mensaje de entrada me permite colocar un título de lo que corresponde la selección de esas celdas a las cuales yo estoy validando y me permite colocar una pequeña reseña de un mensaje de entrada. Por ejemplo, acá, miren, dice introduzca fechas del mes de septiembre. Entonces, y de un año específico. Entonces, quiere decir que la información que se va a colocar ahí es solamente de una fecha. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado que hemos llegado a empresas donde los inventarios debemos, en este caso, de pasarlos a un libro de Excel y vienen todavía desde el año 2011? Y entonces, al estar introduciendo esa información, a mí me permite no poder colocar entre tantos libros que voy a generar con información, colocar en este caso la fecha que corresponde. Por ejemplo, si yo estoy abriendo un libro del año 2012, 2015, 2016, por ejemplo, yo puedo validar que ahí solamente se deben de colocar fechas del año 2002 para que ellos no se confundan y abran otro libro y estén colocando unas fechas que no es correcta. Además de eso, miren, tenemos lo que sería el mensaje de error.
donde tenemos tres opciones en las cuales trabajar. Por ejemplo, tenemos la palabra detener, tenemos la palabra grave y en este caso tenemos lo que sería advertencia o información. Detener es igual a la opción de grave. Se los coloco acá porque en diferentes versiones ustedes van a ver. Por ejemplo, en la computadora que me encuentro este día, yo estoy trabajando con la versión 2013 de Office y entonces creo que me va a aparecer la opción de detener. Ya el día de mañana que regrese a mi computadora van a visualizarlo, en este caso diferente, por las versiones que nosotros podemos estar trabajando. En título debemos de colocar qué es lo que estamos validando. Y en este caso es una fecha no válida. Además de eso tenemos un mensaje de error. Y acá en el mensaje de error es una pequeña descripción para que usted le haga ver a la persona qué es lo que debe de introducir. Si por ejemplo acá tenemos que solo debe de introducir fechas que correspondan al mes de septiembre. Y si no corresponden al mes de septiembre y el año, automáticamente no le va a validar esa información que está colocando dentro de ese sistema. Además de eso, miren, nosotros también tenemos la opción de estilo de advertencia. Y como lo dice acá la teoría, advierte, pero permite al usuario especificar. O sea que me permite introducir ese error dentro de las celdas, pero aún así me está advirtiendo. Es como que yo lo dejo que pase porque confío en la persona, lo que está colocando, pero primero le da la advertencia para que sepa lo que debe en este caso de colocar. Y el último que sería información, dice que informa, pero permite al usuario especificar, o sea, le permite colocar en este caso la información que yo no requiero. Entonces, al final de las tres opciones que nosotros queremos, si yo quiero validar, entonces puede ser detener o en este caso grave. Cualquiera de las dos opciones que le salga es la que no permite el formato de introducir en este caso valores dentro de lo que sería la celda. Además de eso, miren, en la parte de abajo se encuentra un cuadro que también coloqué como captura de pantalla, donde ese es el mensaje que le va a tirar Excel. Entonces, acá yo cubro mi validación completa y permito que la persona pueda entenderme qué es lo que quiero que valide dentro de esa celda. Pero ¿qué pasa? Que cuando las personas aprenden a validar, lo que hacen es solamente trabajar con configuración. Y cuando usted me trabaja con configuración, está bien, la validación se va a crear. Yo no digo que no se va a crear, sí se crea. Pero ¿dónde está el mensaje de entrada y dónde está el mensaje de dice la teoría, y buscando en este caso más información, que si nosotros queremos proporcionar en este caso la información clara, podríamos trabajar solo con configuración y con mensaje de error. Con el mensaje de error también me permite poder, en este caso, que el usuario pueda visualizar la información que yo requiero que coloque dentro de esa celda y dejar en este caso el mensaje de entrada. Eso es lo que me dice la teoría. No solamente dejar configuración, porque al final, ¿qué es lo que me está pidiendo que haga si no me ha colocado ninguna información adicional sobre las celdas que en este caso están validadas? Quiero pasar en este momento a compartirles lo que sería mi libro de Excel. Y si ustedes ven, pues nuevamente vuelvo a traer ya un cuadro que ustedes conocen, pero ahora en la parte de la columna de fechas no tiene fechas acá en específico. Cuando yo voy a validar, les mencionaba que lo primero que debo de hacer es crear una selección. Entonces, vean por favor que lo primero que debe de hacer, ya sea estar posicionada en la celda que va a validar o tener en este caso la selección del rango de celda que usted quiere. Les doy un consejo. Cuando nosotros creamos validaciones dentro de celda, puede suceder que nosotros deseamos colocar más información. Pero eso no quiere decir que las otras celdas de información que vayamos colocando van a tener validación. El rango es rango. Y ustedes ya se han dado cuenta que Excel automáticamente coloca absoluta la columna y fila. Yo debo de ir a realizar la modificación para que puedan las siguientes celdas donde se está colocando, las siguientes filas donde se está colocando la información, puedan también tener la validación. Pero en este caso, miren que a mí ya me entregaron el libro para crear esta validación. Yo siempre dejo un comentario en la última fila. Y entonces ahí coloco que esas celdas tienen validación. Con esto
Yo sé que la persona va a llegar y va a saber que cuando abre este libro y esté colocando más información, va a saber hasta dónde se creó la lesión. O también hasta a mí me sirve y me ayuda a saber hasta dónde se ha creado y saber que las personas han ido colocando en este caso más información dentro de lo que es el libro de Excel que ya se ha trabajado. Ahora bien, miren. Entonces le mencionaba que lo primero que debo de hacer es seleccionar. También quiero mencionarles que si ustedes quisieran seleccionar más del rango que se encuentra de información, también es correcto y es válido que usted lo pueda hacer. Puede suceder que usted sabe y ya conoce a su grupo de trabajo y entonces mejor realiza con más celda la validación y también es correcto. Lo importante es que de la forma que usted considere que es mejor trabajar, de esa forma le va a servir ya en su vida laboral. Ahora bien, miren, me voy para la pestaña de datos y dentro de la pestaña de datos tengo herramientas de datos. Dentro de él me voy a validación de datos, doy clic a la opción de validación de datos y igualmente yo puedo dar un clic en la parte superior dentro de lo que es el comando. Entonces tengo diferentes opciones para poderlos o dos opciones para poderlos. Entro en este caso a configuración. Acá las validaciones son todas estas que se encuentran acá. Solamente las personalizadas son las que me ayudan a poder construir ya una validación que no se encuentra y con ella puedo generar de dos formas. Puedo generarlo ya sea en este caso con operadores aritméticos o lógicos o puedo en este caso trabajarlos con función. Ya la parte de funciones ustedes la van a ver en Excel Internet. De mi parte, yo el día de mañana les voy a explicar, en este caso con operadores lógicos, que es con el que más frecuentemente se utilizan para poder validar en este caso celda. Entonces, yo me voy a ir a buscar la que requiero, que en este caso sería fecha, y estando fecha, automáticamente voy a colocar acá una fecha de inicio, por ejemplo, vamos a colocar 1 del 9 del 2022. Nos vamos a ir ya este año, al año anterior. Y ahora voy a colocar que creo que es del 30 del 9 del 2022. Ya que he creado acá, les mencionaba y lo voy a ir haciendo paso a paso porque eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan. Yo voy a dar a aceptar. Acá ya tengo la validación. Desde el momento que seleccioné, creé la validación y di aceptar, ya la tengo acá. Si yo, por ejemplo, colocara 1 del 9 del 2022, automáticamente me va a realizar la acción. ¿Qué pasa si coloco, por ejemplo, 2 del 10 de este siguiente mes que continúa del 2022? Al darle Enter, me acaba de salir un mensaje y me dice valor no válido. Este es el mensaje que por defecto le va a salir en cualquier validación que usted haga. De lista, de fecha, personalizadas. Entonces, acá me dice, el usuario solo puede introducir ciertos valores en esta celda. Pero, ¿qué valores? No entiendo. Porque este es un mensaje que ya está por defecto. Cuando yo no creo, en este caso, lo que sería una información concreta de lo que tengo validado en este rango de celda. Ahora bien, miren, yo le voy a dar la opción de cancelar. Voy a eliminar esta información. Aquí era para que ustedes pudieran visualizar que puedo crear la validación solamente con lo que sería configuración. Perdón, tengo que seleccionar primero. Pero no me va a permitir, no sé qué es lo que quiere en este caso que tenga dentro de esta validación. Recordémonos que cuando nosotros tenemos celdas validadas en ningún momento, bueno, yo no me permito trabajar un libro si no me han dado autorización. Si a mí es lo único que me dicen es que yo voy a introducir esta información, créanme que solamente eso hago. Y se lo digo en este caso como consejo. Cuando estamos trabajando con un libro de Excel, no me permito realizar absolutamente nada, ni ir a identificar porque la persona me ha dicho claramente que lo único que voy a hacer es introducir la información. De ahí, si me permiten o me dicen que yo debo de colocar una cuadrícula y colocarlo en este caso con el diseño de mi preferencia, entonces ahí sí, yo sigo en este caso trabajando.
Pero de lo contrario, lo que me pidan, eso voy a realizar acá. Entonces, no me permito cuando ya hay una validación ir a ver qué es lo que el usuario ha hecho. Porque debo de entender que si ya está validado, no voy a tocar esta parte. Y entonces acá, miren, cuando vayan a Excel intermedio, se van a dar cuenta cómo poder bloquear que las personas tampoco ni puedan ir a visualizar las validaciones que ustedes han creado. Pero bueno, me voy a ir al mensaje de entrada. Entonces acá, miren, yo creo que, solo permítanme, yo creo que esa información ya la tengo acá para poder ir haciéndolo un poco más rápido. Sí, yo creo que ya la tengo acá, para que podamos irlo trabajando más rápido. Entonces acá voy a colocar, miren, fechas de remesa. Igualmente tengo acá introducir en este caso, y acá le voy a poner del 2022, y le había puesto 2020. ¿Qué tengo acá? Voy a dar aceptar nuevamente. ¿Qué pasa ahora? Que cuando yo me posiciono dentro de la celda, yo tengo introduzca fecha del mes de septiembre, del 2022. Muy bien, pero ¿saben algo? Se lo digo con toda la experiencia. No leen. Hasta que sale el mensaje donde les está indicando, en este caso, la información que no requiero, es ahí donde se están dando cuenta que no están colocando la información correcta. Aunque yo haya colocado fechas de remesa, introduzca fechas del mes de septiembre del 2022, siguen cometiéndome el error de estar colocando una fecha que no requiero. Entonces, la mejor forma que usted pueda hacer entender a las personas que están creando esta información es irse a la opción. Primero acá ya por defecto aparece detener. Entonces quiere decir, miren que acá yo voy a colocar, por ejemplo, la información que diga fecha no válida. Y además de eso, le voy a colocar una pequeña descripción. Sé que en la parte, en este caso virtual, escribir con mayúscula, a veces dicen que uno está gritando. Pero al digitarlo, o al colocar en este caso la información, yo lo que quiero es que vean lo que no quiero que estén colocando dentro de esa celda. Ahora bien, miren, voy a dar a aceptar. Y en este caso, voy a introducir nuevamente una fecha incorrecta, porque eso es lo que yo quiero que ustedes visualicen. Y vean ahora, fecha no válida. Es la información que yo he colocado. La fecha ingresada no corresponde a fecha del mes de septiembre del 2021. Dar clic en el botón aceptar y digite una fecha válida. Entonces, ya ahora con el mensaje que les aparece, si no me entendieron con lo que es el mensaje de entrada, van a poder ya visualizar en el mensaje de error la información que les he colocado también al inicio. Y cada vez que la persona, en este caso, miren, se coloque dentro de la celda, automáticamente va a poder visualizar tanto el mensaje que he colocado de entrada como el mensaje que les va a tirar en este caso de error. No sé si tienen alguna consulta de esto que les acabo de explicar. Me dicen, por favor. Ninguna, todo claro. Todo claro. Muy bien, para los demás. Todo claro. Gracias. Gracias, Jenny. Muy bien. Entonces, continúo acá. Entonces, esta sería la forma en la cual nosotros podemos crear una validación en la cual nos permite que dentro de estas celdas no se coloque información que no requerimos en su momento. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, en este caso, ya nos dan la información que nosotros queremos? Y entonces, miren, no me voy a remontar cuando estábamos en pandemia. ¿Se recuerdan de que las empresas pequeñas o todos aquellos productos que eran más consumidos empezaron a restringirse? Y se recuerdan que si íbamos a un súper no podíamos llevar más de tres cosas. O podíamos llevar tres cosas y hacer. Igualmente, cuando nosotros vamos a una empresa
en la cual ellos venden por mayoreo, tenemos una restricción. Y la restricción dice que de cada producto nosotros podemos llevar tanto de tal, menos y cuánto más. Entonces, igualmente, dentro de Excel nosotros podemos crear esos tipos de validación. Al final, toda la gente que está trabajando, que está en ventas, puede aprovecharse de tener un cliente frecuente y entonces él le puede insistir, permitiendo a que él pueda vender más de lo que nosotros requerimos en la venta. Hay muchos productos acá en El Salvador que son muy vendidos. Y entonces, ¿qué hace la persona? Hacer una restricción. Y entonces esa restricción dice, por ejemplo, para el primer ejercicio, que solo puede vender 10 como mínimo y 100 como máximo. Entonces, yo quiero tres productos de eso, me tiene que dar, en este caso, error. Para eso, miren, como siempre vamos a ir seleccionando, en este caso, las celdas donde requerimos. Y esto, recuérdense que puede pasar a un programa en el cual ya ese programa ya está en cada una de las computadoras de los vendedores. Y cada vez que ellos estén colocando una información que no es correcta porque se le olvidó, porque son más de 1000 productos que venden, entonces acá específicamente a él se le olvidó que solamente puede vender como mínimo, en este caso 10 y como máximo 5. Entonces, para que eso no suceda, nosotros hacemos esta restricción. Al crear, en este caso, miren, la validación acá, yo me voy a ir, en este caso, a la opción de configuración. Ah, bueno, quiero que se den cuenta de algo. Independientemente que yo cambie acá de hoja en mi mismo libro, Excel lo que hace es irse a la última acción de la pestaña que estuve trabajando. Por eso, si ustedes se dieron cuenta, cuando yo abrí validación nuevamente, me llevó a mensaje de error. Entonces acá usted lo que debe de hacer es regresar a configuración. Vamos a ir a buscar, en este caso, otra validación que sería número entero. Y acá, miren, como mínimo voy a colocar 10 y como máximo, en este caso, voy a colocar 100. Voy a colocar el mensaje de entrada. Déjenme acá digitar rápido, en este caso, producto. Y acá en el mensaje de entrada, introduce. En este caso, número del 10 al 100. Muy bien. Y mensaje de error, yo solo me voy a detener, coloco la palabra error y acá debe de introducir el número del 10 al 100. Muy bien. Cuando yo dé aceptar, ya se encuentra acá la validación. Quiere decir que si yo quiero vender del producto del código 1, 2, entonces acá me está dando la advertencia que yo no puedo vender dos productos del código 1. Entonces, la persona, en este caso, aunque quiera llevar 9 productos, no se lo va a permitir. Debo de dar cancelar y decirle que como mínimo él debe de llevar 10 productos. Acá, miren, ustedes se me olvidan de que las personas van a estar cometiendo el error de ir colocando en este caso la información, porque a veces de esa forma requerimos. Y saben que muchas empresas es su manera de poder ir creciendo, porque saben de que no van a vender un solo producto cada día, sino que ese es, en este caso, lo mínimo que deben de vender. Tal vez porque su producto llama mucho la atención, y entonces así es como van las empresas ir subiendo. De la forma en la cual yo pueda restringir, le pueda permitir en este caso a las personas a que ellos puedan introducirme sin la pena de que están vendiéndome menos de los productos que les estoy diciendo. Entonces acá miren, yo puedo colocar hasta 100, acá para que ustedes vean en lo mínimo y el máximo, pero si yo colocara 101 no me permite, no me va a permitir en este caso hacer las. Con este ejercicio con el que quiero en este caso esta noche finalizar. Igualmente, si yo me fuera a categorías, si ustedes ven, siempre voy a trabajar con número entero. Y acá sería entre 1 y 3. ¿Por qué? Porque ya este producto es bastante vendido. Entonces, o puede llevarse 1, puede llevarse 2, que está entre medio, o puede llevarse 3. Ya 4 ya no le permite. Y eso creo que nos pasó mucho en pandemia. Queríamos llevar más de un producto. Sé que nosotros mismos podemos llevar más de un familiar, ¿verdad?
y pedirle a esa persona que compre también ese mismo producto, pero de lo contrario, acá nosotros estamos haciendo una restricción. Y la restricción es que solamente puede ser de 1 a 3. Y tengo el último, que sería en valor, que sería de 100 a 500. Igualmente podemos tener un valor más alto en producto. Igualmente Excel me va a crear esa validación independientemente del número que nosotros acá vayamos colocando. Excel me va a permitir, trabajando en este caso con una validación entre, me va a permitir poder colocar los valores que yo requiero acá para poder ser más efectivo a la hora de una venta o a la hora de ir colocando, en este caso, información. Y acá en cada una de lo que corresponde a la información, ya sea de entrada o en este caso en lo que sería de tener o la información de error, igualmente podemos hacerle cambios. Ya mañana le voy a enseñar otros ejercicios donde podemos cambiar esa información y podemos darle otro sentido para que las personas, además de ver que no puede vender o pueda suceder que no haya ese producto, porque también igual la persona va a colocar 10, pero yo voy a decirle que me valide que si hay 0, que no puede vender, para que no pase a caja, facturen y cuando vayan en este caso a bodega, no hay de sector. Entonces, pero eso va a ser ya el día de mañana. No sé si hay alguna consulta de esta otra forma de poder crear validaciones dentro de Excel. Ninguna. Gracias para los demás. Muy todo amables. Bien. Muy amables. Todo claro. Gracias. Muy bien, miren, entonces voy a compartirles en este momento nuevamente el aula virtual. Nosotros tenemos ahora nuestro foro de pregunta número 14 y la pregunta dice así: ¿qué son las validaciones de datos en Excel? ¿Qué me han entendido ustedes que forma parte en este caso dentro de una herramienta muy importante dentro de Excel? ¿Qué son las validaciones de datos en Excel? Gracias, Tony. Necesito en este momento que puedan ingresar al aula virtual y que puedan irme contestando en este caso la pregunta de Celia. Es importante, recuérdense, que puedan tener su dispositivo abierto al aula virtual para que cuando pasemos al foro de discusión que corresponde, ustedes puedan compartirme lo que han aprendido. Hagámoslo entonces, por favor. Vamos a ver, voy a reflejar en este momento. Quiero saber si ya se encuentra Ingrid y Beth, Sonia Paola, Erika Stephanie, Félix Antonio y Rafael Ernesto. ¿Me dicen por favor? Ingrid y Beth, presente. Ahorita, Ingrid, ahorita. Solo déjenme compartirles la pantalla para poder ver. Ingrid y Beth, gracias. ¿Alguien más de los que mencioné? Me conectaron un poco. Vamos a ver. Muy bien. Entonces ahí ya cierro la asistencia. Vuelvo a compartir. Vamos a ver si ya hay una respuesta. Voy a volver a refrescar. Recuérdense de tener activo el aula virtual. Me ayudan mucho porque siempre nos piden poder dejar estos minutos para que ustedes puedan contestar el foro. No saben qué tan importante es que ustedes puedan ir ingresando al aula virtual y que puedan ir contestando las preguntas que se votan. Ya tengo acá tres.
Vamos a ver. Muy bien. Gracias. Gracias, Ivania. Gracias, Gilberto. Vamos respondiendo, por favor, al foro. Recuérdense que siempre al final yo hago una revisión, aunque si no lo hago el día siguiente, pero me gusta ir leyendo sus comentarios. Créanme que que empiezo a ver la forma en la cual ya ustedes ya me están escribiendo ya técnicamente de la forma de cómo ustedes van comprendiendo y entendiendo la parte de lo que sería Excel. Muy bien, miren, nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana para poder finalizar ya sección número 3 de Excel. Feliz noche para todos. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches.